año 2021 llega a nosotros Backbone, un título de un solo jugador que salió para la Play 4, para la Play 5, la Xbox One, la Series X y S, Nintendo Switch y también para nuestra queridísima pero queridísima PC. Un título que, por así básicamente, estuvo para todo. Corre, si ustedes se lo preguntan, con él o también famosísimo, pero famosísimo, Unreal Engine 4. Aunque pues sabemos que ese motor puede correr bastantes tipos de gráficos. Y otra vez estamos hablando de un título con pues gráficas que aluden al antaño, a lo pixelado. Nada más podemos omitir la escena, ya se lo hicimos. Oprimimos la palanquita de para desplazarnos y luego con con A interactuamos con los objetos. En fin, señoras y señores, en cuanto a la recepción, Metacritic es creo que ya donde se basa todo el mundo, le dio un 72 sobre 100 a la versión de PC. Adventure Games les dio un 8, 4 estrellas de 5, sería un 80 sobre 100. The Guardian solo 3 sobre 5, sería un 6, igual Shaq News. Y RPG Fan es 78 sobre 100. En fin, señores, un título que no tuvo las más altas características. Aquí está un poco la trama, un título donde hay que pensar. Esos que cuando salieron en antaño para lo que era la Super Nintendo, la PC, pues al no estar en español costaba demasiado entenderles y se tenía que jugar con básicamente un diccionario al lado para poder tener un poco de idea de de lo que se tiene que hacer. En fin, estamos en Vancouver, en Canadá, y tenemos que resolver misterios. Vamos a inspeccionar. Usa L para arrastrar y soltar objetos. Vamos a empezar a interactuar con el entorno. Varios títulos de estas características donde básicamente hay que pensarle mucho, interactuar con varios objetos. Es interesante cómo todas estas títulos pues tienen su arte, su diseño, su arte, y son totalmente distintas. Unas notas nuevas en la nevera: lleva a mamá, compra jabón, paga las facturas y no te mueras. Ok, eso de no te mueras creo que es básico en cada videojuego. Lo demás de pagar las facturas no creo que sea lo más usual. Dejar productos de revelado de fotos en la cocina es jugártela. ¿Será una sopa deliciosa o será muerte por envenenamiento? Ok, la verdad es que el diseño de arte me agrada mucho. Estas vistas en corte, o en la arquitectura, entendemos un corte como si rebanáramos una construcción, una edificación a la mitad, y bien, básicamente es lo que tenemos aquí. Solo vemos la mitad de estos ángulos del cuarto de nuestro buen de nuestro personaje. Lo que aquí está raro es que esté tan cerca el baño de tenemos libros en el baño, la gran historia de los grandes simios. Ok, señoras y señores, si les gusta leer, este es un título para ustedes. Ok, regresamos al salón y nada más esas botellas, esos detalles, este mundo antropomórfico, está bonito ese rayo de luz. Es como que queremos tener como que le buscamos tener algo moderno con esa iluminación que se ve bastante bien, bastante linda, pero también esos detalles de que asemejamos a la antigüedad. Ok, vamos a tener que resolver misterios en este título. Ya varios títulos nos han tocado en el Game Pass con estas características. Aquí es donde cultivaban la mayoría de comida. La verdad es que pues es muy pesado estar para la gente que está viendo que les leyamos todo. Pero bueno, señoras y señores, creo que es un título que tiene un público bastante, bastante selecto. Estas gráficas de Super, Super Nintendo, de acá ya de inicios de los 90s, antes de que la tercera dimensión
dominara sobremanera, pues aquí así eran los gráficos, así eran las historias, nada más que aquí, ok. Perdón, estaba buscando el detective, el autor, hablamos por teléfono. Aquí ya son más, pues es un juego más refinado con lo que la tecnología permite, aunque pues sí, esos gráficos pixeleados nos recuerdan lo que fue en antaño. Perdone, estaba buscando al detective Lothar, hablamos por teléfono. Entiendo que tiene un caso para mí, señora Green. A su servicio, señora Green, ese soy yo. Sí, fue usted bastante enigmática antes, cuéntemelo todo, señora Green. Vamos a ser amables con la opción 2. Ah, bueno, si les soy sincera, la espalda me está matando, en el brazo me tiene la columna hecha. Llámeme, vete, por favor. Es su primer hijo. Ok, señoras y señores, aquí pues me recuerda mucho a Mass Effect. Todo lo que... No, nada más que, bueno, Mass Effect era de disparos, pero teníamos la capacidad de hacer que nuestro personaje dijera lo que nosotros quisiéramos, y en base a eso agarraba una actitud diferente. En fin, ¿acaso va a pedir el divorcio? Eso es, sobre todo necesito algo bastante cobrador como para que no se ponga en tela de juicio la custodia, ¿ok? La custodia de los hijos está en juego. Su marido querrá quedarse con los niños. No quiero jugármela a que pase eso. Ok, pero ha dicho algo que cuando empezó a sospechar de su infidelidad. Ok, vamos a aceptar el caso. ¿Qué necesita saber? ¿Podría describirme a su marido? ¿Qué sitios? Ok, para los futuros, los que quieran, los que les guste, los licenciados, los que quieran ser licenciados en derecho. Bueno, aquí es un título bastante interesante por esa parte. En fin, señoras y señores, creo que si les gusta leer, si les gustan los títulos donde hay que pensarlo y donde no solo tenemos que ir ahí acribillando zombies, Locust, Covenant, NPCs, lo que sea, este es su título. Vamos, un título donde pues tendremos que leer mucho, pensar. Ay, mira, es un cigarrillo lo que está ahí cargando. Pensarle demasiado, empezar a leer, a resolver todo lo que son los casos. Pero en fin, creo que en caso de que les guste esta clase de títulos, puede ser un título para ustedes. En fin, yo le daría un 7. Creo que es un título que tiene un público muy selecto. No por eso, no porque no tenga tanto. Miren nada más esos gráficos tan hermosos. Se me hace una obra de arte. Pues lo bien que se ve. La combinación de pixeleado con. Como bueno, con los brillos, con la lluvia, es increíble. Creo que ya todos los juegos agarran de que al inicio está lloviendo para pantallar a uno con los reflejos y todo. Abuelo, en fin, solo quería Downey, acércate, chava. Creo que me he confundido con otra gente. Ok, en fin, señoras y señores, al final, si les gustan esta clase de títulos, que vamos, sabemos que es un público muy reducido al que pueda acceder a un título de estas características, viendo que hoy en día todo se trata de disparos, de FIFA o de carreras, pero vamos, eso no le quita que vamos, miren qué belleza de diseño, de juego, de modelado, de dibujo, de básicamente todo, eso nos parece bastante lindo. Y ahora sí, como decimos, hay mucho que explorar, muchos estilos que resolver, pero se acabó. Amigos de Gar Play, no olviden suscribirse en YouTube, estamos como Gar Espacio Play, en Facebook como Gar Play y en Instagram como Gar Play 64.